El avance de la tecnología al paso de los años ha comenzado a crear un recelo ante la actividad humana. La inteligencia artificial se ha comenzado a implantar en este siglo, creando conflictos sociales, éticos y morales. Por ello, es que en esta nueva temporada de Foro Internacional de Televisión de Bemorfosis se presentó el panel Problemas Éticos y Sociales de la Inteligencia Artificial y el Futuro del Trabajo y la Democracia. Quienes analizaron el tema fueron el director Alejandro Piccietti, el analista Jorge Negrete y el periodista Gerardo Albarrán. Juntos analizaron perjuicios y beneficios que tiene hoy la inteligencia artificial, ya que la sociedad requiere de las nuevas tecnologías y sin ética, estas no pueden sobresalir en el sistema. ¿Genera efectos positivos la inteligencia artificial en la sociedad, en los ciudadanos, en los individuos? Sí. Los gobiernos deben de apoyar el desarrollo, la investigación y financiar esta tecnología. Sí. Y también tenemos que estar atentos a los efectos, particularmente en las siguientes áreas. En materia de economía, sobre todo en materia de competencia, la inteligencia artificial, al ser un patrón de y conductas digitales programadas para realizar cierto tipo de acciones, tienen efectos que pueden ser positivos, pero también hay que empezar a analizar sus consecuencias en materia de competencia. Por su parte, el periodista Gerardo Albarrán comentó que la inteligencia artificial cada vez será más parecida a los seres humanos, pero que es difícil que las máquinas tomen una posición real, ya que son los propios humanos quienes incursionan a la tecnología, a la sociedad, y quien programa debe de tener los valores para respetar la independencia de cada individuo. En la Unión Europea es donde me parece que lo están haciendo de una manera muy interesante y son los pioneros en esta materia. Crear códigos de ética vinculantes para frenar la carrera armamentista basada en la inteligencia artificial. Por lo pronto, yo creo que los debates éticos que nos plantea la inteligencia artificial son tal vez el último bastión de los humanos frente a lo que muchos ya temen y lo han estado platicando aquí mucho, el apocalipsis zombie de los robots. Y yo me pregunto, ¿habrá nacido ya John Connor? ¿Andará por aquí sentada Sarah Connor? Alejandro Piccietti habló sobre la historia y la evolución humana para comparar al hombre con las máquinas. También señaló que la tecnología sobrepasó la ética ya que se comenzó a avanzar sin medida, pero hasta el momento los algoritmos y el metadata están controlados al grado de solo ayudar al ser humano y no pensar fantásticamente en una evolución robótica. El tema específico del panel que tiene que ver con la ética surge tarde, porque inteligencia artificial se crea en el año 56, por lo menos la denominación, y nadie nunca había pensado en temas de ética e inteligencia artificial por dos motivos. Primero, por la que la inteligencia artificial hasta el año 2015 no era masiva, no era profunda, no estaba combinada con la web y no era algo que nosotros pudiéramos imaginar como la fase ulterior en el desarrollo humano. Esto es muy reciente, tiene 4 o 5 años. Por lo tanto, como pasan muchas cosas, se hicieron desarrollos infinitos todos los días. Estamos hablando acá y se están haciendo cosas increíbles. Los videos que están mostrando de Bemorfosis tienen que ver con eso. Pero recién hace un año o dos se crean los primeros institutos universitarios de inteligencia artificial. La inteligencia artificial se ha comenzado a posesionar de una manera tan rápida que fuera de crear un ambiente de superación generacional, se ha tornado de miedo ante el ser humano, pues desconocen sus funciones y objetivos. Los panelistas de este foro coincidieron en que la inteligencia artificial no viene a sustituir al ser humano, sino a ayudarlo a sus funciones diarias. Con las imágenes de Gibran Alvin, Pablo Toledo López, Señal Informativa.